Para el tratamiento de nódulos tiroideos benignos que producen molestias por su tamaño, se está empleando en el país una técnica mínimamente invasiva. Se trata de la ablación con radiofrecuencia. Los nódulos tiroideos y las masas tiroideas grandes afectan funciones básicas como la deglución, la gente no puede pasar la comida bien, y a veces la respiración. Tradicionalmente la única opción que han tenido es tratarse con cirugía, una cirugía que requiere anestesia general, requiere hospitalización, deja cicatriz para siempre y se trata de quitar esa parte de la tiroides o toda la tiroides. Esta nueva metodología mínimamente invasiva es ambulatoria, el paciente va a trabajar al otro día, requiere solo anestesia local y puede disminuir el tamaño de los nódulos tiroideos benignos hasta en un 90%. Una técnica que consiste en la introducción de una aguja. Al ir retirándola se emite calor que se va depositando y coagulando el tejido del nódulo de forma segura. La principal indicación es para pacientes con nódulos benignos de diámetros mayores a 2 o 3 centímetros y que les ocasionen síntomas obstructivos en el paciente como respirar o tragar. Asimismo, como una opción paliativa cuando el paciente tiene alto riesgo quirúrgico. Es increíble ver que grandes lesiones mejoren pronto, que el paciente pueda irse a su casa el mismo día y va al día siguiente a trabajar y saber que va a reducir con seguridad. El número de complicaciones es muy, muy inferior al de las cirugías. Si en la cirugía puede haber un 10% de complicaciones, aquí un 3% y suelen ser más leves. La razón es que uno tiene un seguimiento ultrasónico de la aguja y puede de esa manera evitar las lesiones. Y que la técnica, si bien es nueva en Colombia, ha sido muy depurada, muy estudiada, tanto en Corea como en Europa. Una posible alternativa eficiente, segura y costo eficaz frente a las terapias tradicionales para el tratamiento de nódulos tiroideos benignos.